¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el zoológico Reed Park Zoo en Tucson, Arizona. Estamos aquí entre la Broadway y la 22, cerquita del área que se llama el Elkhorn Mall. Lo van a encontrar, hay unos campos de golf aquí que está atrás de ustedes. Y aquí está este zoológico de Tucson, Arizona, un zoológico realmente donde puede entrar a toda la familia, donde pueden aprender, conocer y educarse, que es lo más importante aquí para nosotros. Ahora, algo muy interesante, si usted quiere ahorrar dinero, decir, oye, quiero ir a Tucson, quiero irme de shopping, quiero ir a las compras, pero quiero ahorrar dinero, le recomendamos que compren este pasaporte de atracciones. Este pasaporte de atracciones, que se le llama el libro de la diversión, le va a dar entradas al 2x1 o 50% en admisión en muchas de las atracciones de todo el sur de Arizona. Por ejemplo, en el zoológico, aquí puede ver, el zoológico de Tucson participa en este programa y usted compra un boleto a precio regular, le regalan el segundo gratis con este libro. Pero también si usted quiere venir de una manera seguida a Tucson y decir de repente, oye, quiero ir al zoológico una hora, un ratito, o voy a ir muy seguido, le recomendamos que compre una membresía. Con esta membresía puede entrar usted y toda su familia, sus hijos, esposo, esposa, su pareja, las veces que quiera durante un año, y es válido en más de 100 zoológicos y acuarios en todo Estados Unidos, de 2x1 o entrada gratis. Les recomendamos que nos acompañen en esta visita al zoológico de Tucson. Seguramente estos días, más que nada durante las épocas de verano que ya pasó, agarraron su recibo de la luz y se asustaron por la cuenta que les llegó. Pues bueno, así me pasó muchos días a mí aquí en Tucson, igual sucede en México. Mucho de esto que tenemos el problema, bueno, las grandes temperaturas, altas temperaturas que tenemos en Sonora, Sinaloa y claro que aquí en Arizona, pero mucho tiene que ver no solamente con el entorno natural, sino la manera que construimos edificios. Estamos aquí en Tucson, Arizona, en el zoológico de Tucson, donde construyeron este edificio con especificaciones, una certificación que se llama LEEDS, del área platino o al nivel platino, utilizando recursos naturales y métodos de construcción para conservar energía. ¿Qué se hizo, por ejemplo? Se hicieron las paredes de concreto con block, pero están recubiertas de lo que llamamos nosotros hielo seco. El techo está también cubierto con un tipo de tela, materiales blancos, colores. Las ventanas también, utilizándolos, posicionándolos, dependiendo de dónde entra y sale el sol, para ser más eficientes en el uso de la energía solar, la energía eléctrica, y nuevamente bajar los costos y proteger el medio ambiente. Pero no solamente este edificio lo hicieron con estas certificaciones, este tipo de nivel de calidad, sino que dejaron muchas áreas, van a ver, donde tienen agujeros, donde tienen señales, para que ustedes puedan ver cómo utilizar métodos alternativos, métodos muy modernos para ahorrar energía. Esto está en el zoológico de Tucson, y pues también, claro, aquí adentro de este zoológico, de este edificio de exhibición, van a poder ver animales como víboras y otros más, en los cuales también podemos aprender qué impacto tiene el clima sobre la flora, la fauna, en este medio natural. Los invitamos a que sigan aquí en este zoológico en Tucson, Arizona. Si les preguntan a ustedes en México cuál es la formación de montañas más importante y famosa, pues las Sierras Madres, yo creo que se nos viene a nuestra mente la primera. Y aquí en Estados Unidos son las montañas rocallosas, los Rocky Mountains. Aquí en Tucson, Arizona, es donde empiezan o acaban ambas cordilleras, las Rocky Mountains y también las Sierras Madres. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues hay una gran migración de pájaros que vienen por estas montañas, y aquí es un área donde confluyen y donde puede usted venir a aprender, conocer. Viene gente de todo el mundo a excursionar con sus binoculares a ver este tipo de pájaros. Aquí en el zoológico Reed Park Zoo de Tucson, Arizona, no solamente tienen este tipo de pájaros que vienen de México, de Estados Unidos y que aquí están confluyendo, sino pájaros de todo el mundo. Por ejemplo, aquí en mis espaldas está un pájaro que se llama The Bighorn. ¿Por qué lo sé? Porque bueno, aquí dar una guía donde usted puede venir y ver qué tipo de pájaros están aquí y saber un poquito más, estar más educados de este tipo de animales. Realmente unos pájaros preciosos, unos colores increíbles que ustedes tienen que verlos para creer, aquí en ese zoológico de Reed Park Zoo. Nuevamente, donde las Sierras Madres, las montañas rocallosas se juntan y donde podemos aprender más de la naturaleza en el zoológico de Tucson, Arizona. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el zoológico de Tucson, Arizona, Reed Park Zoo. Estas son las áreas nuevas del zoológico, una expansión. Una de nuestras áreas favoritas aquí en este zoológico, donde están los elefantes, y esta zona le llaman la zona Tanzania. Basada, ¿por qué? Claro, la zona, el país de Tanzania, en el África. Y esos elefantes, unos que ven aquí en mis espaldas, que hay tres aquí en esta zona, son elefantes donde podemos aprender mucho de la naturaleza. Aquí van a poder saber ustedes y aprender por qué tienen la piel tan gruesa, por qué sus colmillos, por qué las orejas, por qué están cazando a los elefantes y traficando con sus cuernos de marfil. Todo esto es un proceso de educación para que ustedes puedan observar a estos animales aquí en el zoológico, pero que también ustedes puedan interactuar y saber un poco más sobre estos animales, estos elefantes. Es una zona nueva donde también van a poder oír música de la zona de África,
es realmente una experiencia muy interesante. Y yo creo que muchos nos hemos preguntado, oye, ¿cuánto pesa un elefante? Digo, es difícil suponer en toneladas o en kilos y cuánto equivale a seres humanos, a personas. Bueno, hay una zona interactiva donde ustedes pueden subirse con toda la familia a una báscula y comparar tanto, más o menos, cuánto pesan en comparación a un elefante. Esta zona Tanzania, se abrió hace poco y hay muchas actividades durante todo el año, recepciones en la noche, eventos sociales. Hay manera inclusive que vengan clubes de niños a acampar aquí, pasar la noche en el zoológico, ver cómo se alimentan estos animales en la noche, cómo su hábitat y su entorno. Esos animales, realmente esos elefantes, es un gozo verlos aquí en este zoológico porque son niños, están jugando, juegan en el lodo, se corretean entre ellos. Es realmente algo muy interesante, muy bonito, que sus hijos van a apreciar mucho. Entonces los invitamos a que vengan aquí a Reed Park Zoo a conocer la zona Tanzania, a conocer todo lo que te ofrece este zoológico y aprovechar tantos eventos. Vayan a la página vamosatucson.com para saber qué actividades, qué eventos hay donde pueden traer a toda la familia a aprender, conocer, educarnos sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestra naturaleza, como el lugar es este, el zoológico de Tucson, Arizona. Los esperamos aquí muy pronto. ¿Qué tal, amigos? Vamos a Tucson. Estamos aquí en un restaurante en Tucson que se llama Brio Tuscan Grill. Cuando venimos a Tucson de compras, pues bueno, sabemos que es muy cansado. Pasamos todo el día en lugares como el Tucson Mall, donde estamos aquí a un lado. Y queremos de repente desconectarnos, sentarnos, comer algo rico, algo delicioso y un momento de esparcimiento, de cambiar nuestra mente a otro lugar. Bueno, vengan aquí a Brio porque es un lugar donde no solamente la comida está deliciosa, sino que también es un lugar donde usted va a poder transportarse a otro lugar, se va a desconectar de las compras, del estrés a lo mejor del viaje, tomarse una buena copa de vino, comer un rico plato, echarse un postre, pero de maravilla, aquí en este restaurante, nuevamente Brio Tuscan Grill. Les pedimos que nos acompañen para que vean qué platillos tienen, qué especiales tienen, más que nada, si quieren algún especial, tienen un happy hour todos los días, dos veces por día. Vamos a platicar un poco más sobre Brio Tuscan Grill, que está abierto a las 11 de la mañana y cierra a las 10 de la noche, excepto viernes y sábados, que cierran hasta las 11 de la noche. Nuevamente, venga al Tucson Mall a sus compras, venga a Brio a comer, cenar delicioso o un brunch también aquí en este gran restaurante. Acompáñenos, amigos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en el restaurante Brio en Tucson, Arizona, y más que nada para los padres de familia, nosotros que estamos en el mall y andamos cargando las bolsas y andamos correteando a nuestra esposa o nuestra pareja porque nos están pidiendo que cómo se me ve el vestido, que si me compro esto, que si me compro lo otro. Usted se puede desaparecer unos minutos, unas horas, venirse a ver un juego de fútbol o el béisbol aquí al bar del restaurante Brio. Pero lo más interesante es que tienen hora feliz dos veces por día y son horas felices. De 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y de 9 hasta que cierren, tienen hora feliz aquí en el bar y en el patio de afuera del bar, donde tienen especiales en bebidas, pero no solo en bebidas, sino muchos aperitivos, botanas, los tienen en oferta también en especial en esta zona. Nuevamente una hora feliz que dura más de una hora, 3 a 7 y de las 9 de la noche hasta que cierren todos los días de la semana, y tienen un menú especial que puede llegar a usted, puede pedir el menú a la carta también, sentarse a comer tarde, a cenar, mientras la familia está en las tiendas todavía, o si se quiere ir con la familia aquí, claro está, se pueden sentar inclusive afuera o aquí en la barra a tomar algo, a refrescarse, a comer algo delicioso este restaurante Brio, pero nuevamente con especiales como bebidas a $5 o inclusive unas botanas a $3.95 aquí en el bar todos los días en la hora feliz del restaurante Brio. Y nos preparan aquí realmente unas bebidas deliciosas, incluyendo un martini que probé hace unas semanas aquí en este lugar. No me pregunten qué tiene. Yo lo que sé es que lo acaban así con un prosecco arriba y creo que tiene jugo de piña y no sé qué más le ponen. Se lo recomiendo. Una buena manera, un aperitivo para empezar antes de comer, pedir un buen plato o una botana y nuevamente sentarse a ver aquí a los Yankees de Obregón, los Naranjeros o a los Dodgers, en su equipo favorito de béisbol o el fútbol soccer, aquí en el bar, en el restaurante Brio. Los pedimos que los acompañen para ver ahora unos platos que nos van a servir de este restaurante y vamos a echar una ojeada ahí en la cocina a ver qué están preparando porque ya huele delicioso aquí en Brio Tuscan Grill en el Tucson Mall, Tucson, Arizona. Oye, amigos, seguimos aquí en el restaurante Brio en Tucson, Arizona, aquí afuera del Tucson Mall. Nuevamente les platicamos del bar, los especiales que tienen, pero lo principal, la comida. Y me acompaña aquí el chef Santiago, que habla muy buen español, pero lo más importante es que cocina de maravilla y nos trae tres platos para presentar el día de hoy, que yo ya estoy listo no nada más para hablar de ellos, sino comerme la comida que está aquí. Santiago, me decías,
Una lasaña. Sí, la lasaña es las porciones que servimos aquí son grandísimas. Ajá. Bien generosas. Lasaña es un platillo bien clásico que servimos. Ha estado en el menú desde que empezó la compañía. Okay. Es una bolognese tradicional con alfredo y una salsa pomodoro. So, es bien, bien básica. Poquito queso ricota. Y las pasta sheets. Perfecto. Y al horno la calentamos. Súper básico. Excelente. Si pudieran oler ustedes en casa lo que estoy oliendo yo ahorita, no, se sorprenderían. Y más que nada, digo, una porción, yo creo que bastante buena. Cuando la trajeron a la mesa, dije, oye, pues aquí la vamos a cortar. Pensé que era el Pyrex, ¿no?, para servirnos a todos. Huele riquísimo, se ve delicioso este platillo. Y bueno, hay otras cosas más que ya estoy, perdón, me estoy saboreando aquí para comer. Vengan a este restaurante Brío en Tucson, Arizona, aquí en el Tucson Mall. Nuevamente, chéquense, vamos a Tucson.com. Tienen muchas especiales y es un lugar para venir con toda la familia. O nuevamente, si usted es el padre de la familia o el novio o lo que sea y se quiere escapar unos ratos de las compras, véngase aquí, se sienta en el bar, se toma un buen martini, una cerveza, viendo las televisiones y especiales de Happy Hour aquí todos los días en el Brío. Santiago, muchas gracias. Contrario. Y buen provecho a todos en casa, porque yo aquí ahorita voy a comerme todo esto.